Muy bien. Entonces vamos a empezar, chicos, con la primera pregunta. A ver, vamos a colocarla acá. Es la primera pregunta en la página 52, la A. La A. Bien, en la A tengo, vamos a colocar la A. Tengo ahí. ¿Qué página, profesor? Página 52, chicos, 52. 52. 52, chicos. Ejercicio. Ya, profesor, gracias. A ver, acá tengo tres rectas, L1, L2, L3. ¿Cuáles son las paralelas ahí? ¿Cuáles son las paralelas? A ver. L1 y L2. ¿Cuál es la secante? ¿Cuál es la secante? L3. L3, muy bien. Acá están las paralelas, L1, L2. L3. Y según lo que me han colocado ahí, este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir? X más 70, ¿no? Y también me dan el otro ángulo que vale, ¿cuánto vale este ángulo? 45. A ver. Primera pregunta, a ver, ¿quién responde? Según cómo están dibujados, ¿cómo se llaman estos ángulos? Uno está, los dos están afuera. ¿Cómo ángulo, se llaman estos ángulos? Están a un lado de la ángulo secante. Ángulo este. A ver. Profesor. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Profesor. Sí, dime. Se llama ángulo correspondiente. No. No. Se llama ángulo conjugado. Si fuera correspondiente, conjugado, uno estaría dentro y el otro fuera. ¿Cómo se llaman? A ver, Marvin, Angelina, todo lo demás, prenda su cámara. ¿Cómo se llama? A ver. Se llama ángulos correspondientes. No son correspondientes porque hemos dicho que el correspondiente uno tiene, profesor, que estar adentro y otro fuera. Los dos están afuera y están a un lado de la secante. Estos ángulos se llaman conjugados. Conjugados alternos. Por su pantalla no está completa. A ver, chicos. Estos ángulos se llaman conjugados externos. Le vuelvo a recalcar, aquellos que están... Conexión a internet está ahí. Se llaman conjugados porque están a un lado de la secante, que es L3, y los dos están afuera, por eso que se llaman externos. ¿Y cuál es la propiedad de los conjugados? ¿Cuál es la propiedad, chicos? ¿Quién sabe? ¿Qué tengo que hacer con estos dos ángulos? No se puede. ¿Cuál es la propiedad de los conjugados? ¿Que la suma es igual a cuánto? ¿La suma de los dos ángulos a cuánto tiene que ser igual? A ver, ¿quién me dice? 180 grados. Tiene que ser 180 grados. 180 grados. Claro, la propiedad de los conjugados, recuerden, era que su suma es igual a 180 grados. Profesor, ahora se ve burro. ¿Ah? ¿Está claro? A ver, sumemos. 70 más 45. 115. Profesor, se le escucha entrecortado. A ver, ¿todos me están escuchando entrecortado o solamente sí, su compañera? Profesor. A ver, ¿ahora me escuchan bien? ¿El bizcocho? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Yo lo veo borroso. Yo también lo veo borroso, profesor. Ya, vamos a... De repente es la señal. Ahora sí, ¿cómo lo ven? A ver, ¿cómo lo están viendo? Plátano bizcocho. Ya. Bien, chicos. ¿Bizcocho o ricoto? A ver, ¿qué número sumado a 115? Borroso, profesor, todavía. ¿Cuánto profesor, vale eso se hace en el cuaderno? ¿El libro? Chicos.
Esto es en el libro. ¿Cuánto vale X? En el libro está página 52. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale X? A ver, este más lo paso a restar, ¿no? ¿Qué número sumado más 115 me da 180? ¡Profesor! Es X más 115, ¿verdad? ¿Qué número sumado me da 180 a 115? Resto. Y X me va a salir 65 grados, que sería la respuesta. ¿Bien? 65 grados será la respuesta. Vale 65. Bien, copien de una vez esa primera pregunta. 65, profesor. 65. 65. Profesor, no. Cópienlo. No, se raya ahí. Cópienlo, cópienlo, chicos. Se raye, como que no da tanto internet. Profesor, disculpe que interrumpa su clase. Sí, dígame. No se puede percibir lo de la pantalla porque la visualización del video está lento. Ah, es, ya, eso es. Lo que pasa es que ahorita yo las sí, imágenes. El audio yo lo estoy viendo bien. ¿Por qué? Porque seguramente ahorita el internet, seguramente que está sufriendo algún bajón. Entonces yo les pediría más bien que traten de copiar lo más que puedan. Ahí está la, más que nada la solución, chicos, porque el problema ustedes, el que he dibujado, lo tienen ahí en su libro. ¿Ya? Entonces, esta parte del problema, cópienlo. ¿Ya? Estamos viendo que los ángulos son conjugados externos. ¿Y qué, cuál es la propiedad de los conjugados externos? Que la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 180. ¿Listo? Cópienlo, chicos, cópienlo. Bien, vamos a ir al segundo problema. Al problema B. ¿Lo copiamos? Sí, porque... No. Cópienlo. Son... Vamos a hacer el segundo problema. ¿Bien? El problema B. Mientras que ustedes copian, yo voy dibujando acá. Profe, se está congelando. Ya, cópienlo nomás porque yo acá debe ser la señal. No, por eso. A ver. Pero, profesor, aquí... Profe, no deja ver. Ya, ahora sí. Bien, mientras que ustedes van dibujando, yo voy dibujando el segundo problema. No se ve muy bien. Voy a dibujar el segundo problema. Profe, no se ve muy bien. Ya, ustedes, como es un problema, ustedes simplemente lo van a resolver en él. Ya sabemos que la respuesta es 65 grados, ¿ya? Que son conjugados externos, ustedes lo pueden terminar. Profe, no se puede ver bien. Es porque ahorita la... Profesor, no se... Bien. Ahorita es por el tráfico que hay de internet. Siempre a esta hora baja un poco la calidad. Bien. Vamos a poner el segundo problema. L1, L2. Y también tenemos L3. ¿Listo? A ver... En el segundo problema, en el problema B, tenemos que este ángulo de acá, a ver chicos, este ángulo vale 2X, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí 2X, ¿está bien? 2X. Están viendo todo su libro, ¿no? Y esto... Sí, profesor, ese, sí, ese profesor, que dice 55 por los dos lados. 55 y 55, muy bien. Tiene que ser. Ahora, la pregunta es, ¿se acuerdan de la propiedad? Sí, de no puedo escribirlo. La propiedad es... escribí muy bien porque te estás congelando y cada vez ahí... Hacia la derecha es igual a la suma de los dos que están a la izquierda. Bien, entonces ponemos, acá no es por alternos internos, no es por conjugados, sino por propiedad. ¿Ya, chicos? Por propiedad. Yo también. Por propiedad, ¿cuánto sale X? Chicos. Se ha quedado en una pose. 2X. Tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos que están mirando para el lado izquierdo. Acá sería 55
más 55. ¿Cuánto es 55 más 55? 110. Bien, ¿qué número multiplicado por X me da 110? La mitad, ¿no es cierto? Que sería 55. ¿Quiere decir que X vale? 55. Este estaba fácil, ¿por qué, chicos? Porque ustedes ven, esto de acá vale... 50. No, pero profesor. Y este 12. Profesor. Sí, dime. Profesor. Dime. Profesor. Dime. Pero... Dime. En no solo hay un 2. ¿Cómo? Hay más. No, fíjese la B. Hay 2X. Ahí dice por 2X. Claro, 2X es igual a la suma de 55 más 55, que es 110. Y luego, ¿qué número multiplicado por 2 me da 110? 55 sería la respuesta de X. Bien, listo. 2X es igual a 110, por lo tanto, un X vale 55, que es la mitad. Bien, chicos, el tercer problema. A ver, vamos al C. Terminen de copiar eso. Está, profesor. Vamos a la C. Nos vamos al problema C. Terminen de copiar el otro problema. Mientras yo dibujo el problema C. Bien. Ahí tengo el problema C. Acá tengo L1, L2, y L3. Bien. Y acá el ángulo, este vale 3X. Y este vale 2X más 20. Chicos, van a tener mucho cuidado. Porque si yo les hago la misma pregunta que en la primera, les digo, a ver, ¿cómo se llaman estos ángulos? Estos ángulos, así como están, no tienen nombre. A ver, vamos a recordar, si estuvieran estos dos acá, si estuviera acá un ángulo y el ángulo acá, serían conjugados internos. Si yo tuviera un ángulo acá y un ángulo acá, serían alternos internos. Tampoco lo tengo. Si yo tuviera un ángulo acá, sería correspondiente, pero tampoco lo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Esto de acá se hace de la siguiente manera. Cuando ustedes... Esto hay que ponerlo así, ojo, ojo, cuando nosotros vimos ángulos, ¿no es cierto? Nosotros vimos ángulos opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Opuestos por el vértice, cuando fueron ángulos según la posición de sus lados. Y decíamos, si esto vale alfa, esto vale alfa. Si este vale beta, esto vale beta porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Si esto vale 10, este vale 10. Si esto vale 140, esto vale 140 y así sucesivamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Miren, acá tengo ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y entonces acá voy a tener que este ángulo vale 3X también. ¿Listo? Este angulito es igual a este, como acá. Son iguales. Este ángulo es igual a este porque son opuestos. ¿Bien? Son iguales. Y ahora sí, pregunto, ¿cómo se llaman estos dos ángulos? ¿Cómo se llaman estos dos ángulos que ya lo hemos visto en el ejercicio anterior? ¿Cómo se llaman estos dos ángulos, chicos? ¿Cómo se llaman? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llaman estos dos ángulos? Ángulos, a ver, espérate. A ver, alguien que me diga. ¿Cómo se llaman estos dos ángulos? Este... ¿Cuál? ¡Conjugados! ¿Conjugados qué? ¡Conjugados! ¿Conjugados qué?
¡Ángulo jugado, profesor! ¿Con que está jugados bien? ¿Internos o externos? ¡Internos! ¿Jugados con...? ¡Internos! ¿Qué yo pongo? Con los internos. Con jugadas internas porque están dentro de la red. Claro, dentro de las paralelas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los conjugados? ¿Cuál es su propiedad? Que si yo lo sumo, ¿cuánto debe dar, chicos? Si yo sumo todo. Si yo sumo los dos ángulos, ¿cuánto 180, debe dar? Profesor, 180. 180 grados. 180 tiene que dar. ¿Dónde tiene la pizarra? 3x, 2x, ¿cuántas x son? A ver, chicos, 3x más 2x, ¿cuántas x son? 5x. 5x más 20 es 5x. Igual a 180. Listo. Luego, este 20 le tengo que pasar a restar. Yo tengo 180, le tengo que quitar 20, ¿cuánto me queda? 180 menos 20. Me alegro, me alegro. ¿Cuánto es 180 menos 20 grados? 180 menos 20. ¿Cuánto es, chicos? 160 grados. 160 grados. Ahora, ¿cuánto vale X? Porque me dice que 5 por X es igual a 160. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir 160 entre 5. ¿Cuánto es 160 entre 5? A ver, dividamos. 2, no, no, 2 no. Profe, no, sé, no entiendo en la B que dice tu, ¿dónde? Tu número. ¿En dónde? ¿Acá? En la B. Ya. Sí. A ver, continuemos, chicos. 5 por X es igual a 160. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 160? Lo único que tengo que hacer es dividir 160 entre 5. Y acá me va a salir 32 grados, que sería la respuesta a la pregunta C. 32 grados. ¿Bien, chicos? Entonces, vamos a repasar este ejercicio. Todos atentos. Acá me estaban dando el ángulo 3X y 2X más 20. Pero así como están, no tienen nombre. Pero cuando yo sé, por lo que he visto anteriormente, estos ángulos, cuando son opuestos por un vértice, son iguales. Quiere decir que si yo tengo acá un vértice, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo, porque acá tengo ángulos opuestos por el vértice. Acá está, ángulos opuestos por el vértice, este también va a valer 3x. Ahora sí, estos dos ángulos son conjugados internos, porque están dentro de las paralelas y a un lado de la secante. Se llaman conjugados internos. ¿Y cuál era la propiedad de los conjugados? Ah, profesor, yo me acuerdo que la propiedad de los conjugados era que su suma era 180 grados. Y lo sumo, ya sumo 3x más el otro ángulo que es 2x más 20. Eso me tiene que dar igual a 180. Bien, este 20 lo paso a restar, me sale que 3x más 2x son 5x igual a 160. Luego me están pidiendo el valor solamente de x. Entonces este 5 que lo estoy multiplicando con el x lo voy a pasar a dividir. Y divido 160 entre 5 que me va a salir 32 grados. Yo creo que el alumno de cuarto grado ya debe saber dividir, pero si no, vamos a esperar que de acá a la siguiente semana, cuando hagamos multiplicación y división de números naturales, puedan hacerlo ya más rápidamente aquel que no se acuerda todavía cómo dividir, ¿no? Si ustedes dividen 160 entre 5, le va a salir 32 grados. Muy bien, chicos. Nos vamos entonces a la página 53. ¿Ya? Nos vamos a la página 53. ¿Ya? Página. Copien eso. Página 53. Ya casi terminando la clase.
Nos vamos viendo a la página 53. Ya lo copié, profesor. Ya, muy bien. Entonces no se olviden de estos ángulos opuestos por el vértice. Acá está el vértice y siempre van a ser iguales. Miren, acá está el vértice y estos ángulos son iguales. Estos también tendrían que ser iguales, pero no me interesan porque no tienen nada. Pero estos ángulos son opuestos por el vértice y son iguales. Si esto vale 3x, esto vale 3x. Si esto vale 80 grados, esto vale 80. Si esto vale 20 grados, este vale 20. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Listo, chicos? Listo. Bien. Nos vamos al nivel 1, primera pregunta. Nos vamos al nivel 1. Nivel 1, primera pregunta. ¿Bien, chicos? A ver, nos vamos a la primera pregunta. Tenemos ahí la siguiente pregunta. Bien, acá tengo dos rectas paralelas que van a ser cortadas por una secante. Listo, ahí está la secante. Acá está L1, L2 y finalmente L3, que no lo han puesto ahí, pero L3 va a ser la secante. Profesor, yo ya sé cuál es el resultado. ¿Cuánto, hijo? A ver, dime. Yo creo que es 25. No. No, 5. No, X bueno, vale 5. A ver, vamos a ver, ahorita lo hacemos. Acá tengo X 5 vale X 5. Más 75. Y acá tengo, acá no es, es acá, este vale 50 grados. A ver, chicos. Yo creo que vale 5. A ver. Vamos a desarrollarlo. Así como está dibujado, estos ángulos tienen nombre. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Ángulos. Profesor, vale 11. Está a un lado de la secante. ¿Cómo se llaman? Ángulos conjugados. Se llaman conjugados. ¿Conjugados qué? Si están fuera de las paralelas, se llaman conjugados externos. ¿Y cómo son los conjugados? ¿Cuál es su propiedad? Si lo sumas, te tiene que salir 180 grados. 180 grados. Ahí está. Y lo único que nos queda es resolver para hallar X. A ver, ¿cuánto es 75 más 50 grados? Chicos, ¿cuánto es 75 más 50 grados? Primero sumemos. Sería 125 grados. Y eso va a ser igual a 180. Bien, este de acá lo voy a pasar a restar, porque acá está sumando. ¿Ya? Lo paso a restar. Entonces me va a quedar 5X. Y acá voy a tener 180 menos 125. ¿Cuánto es 180 menos 125? Eso te sale 65, profesor. 65. 65, profesor. Pero no me están pidiendo 5X, sino me están pidiendo cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? ¿Qué número 11. Multiplicado por 5 me da 65? Entonces yo solamente lo voy a dividir entre 5. ¿Y cuánto me sale eso, chicos? 65 entre 5. A ver, ¿quién sabe dividir? ¿Cuánto sale 65 entre 5? 12. A ver, perdón, acá es 55, hemos retado mal, acá es 55, no es 65. 11. ¿Cuánto sale 55 entre 5? 11. 11 grados sería la... 11, profesor, sí, 11, profesor. Ese sería 11 vale X. Cuesta. Muy bien, chicos, ¿vieron qué fácil? Solamente lo único que tengo que saber, ¿qué tipo de ángulos son? Si fueran alternos, cuando uno está a un lado y al otro al otro lado... Son iguales. Cuando están a un mismo lado y están dentro de las paralelas o fuera de las paralelas, se llama conjugados y la propiedad es que suman 180 grados.
Y si uno está afuera y el otro adentro, se llaman correspondientes y son iguales. ¿Listo, chicos? Bien, vayamos al nivel 2. Vamos con el nivel 2, a ver quién lo hace. ¿Cuánto sale el nivel 2? A ver quién me dice. Le doy 2 minutos para que lo hagan. Profesor, pero le falta al lado, el que está al lado. Ah, ¿verdad? Ya, a ver, ¿cuánto sale el que está al lado? La número 2 en el nivel 1, ¿verdad? Nivel, la número 2, ¿verdad? Tiene razón. Acá tenemos así, ¿no? Así tenemos. A ver, ¿cuánto sale ahí? ¿Quién lo tiene ya? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale X? 130. 130. No, X, no es X. Este es 2X. 260. Vale 260. ¿Ah? A ver, 45 más 30, 70. 45, entonces. No. ¡Ah, profesor! 45. ¡X vale 20! ¡X vale 20! ¿Cuánto vale? X vale 20, profesor. X vale 20. Porque no. 50 más 40 es 90. Y de lo que van para el otro lado tiene que salir lo mismo. Estamos en la pregunta 2. No estamos todavía en el nivel 2. Esta es la pregunta 2. Del nivel 1, la que está al costado. ¡Ah! ¿Cuánto 65. Las recuerdan, chicos, que el que mira a un lado es igual a la suma de los dos que miran al otro lado. Quiere decir que 2X es igual a 65 más 65. ¿No es cierto? Bien. 2X, que es el que mira para el otro lado, va a ser igual a los dos que suman. Acá me sale 2X igual a 130. Profe, no puedo ver. Y X vale la mitad de 130, que sería 65. ¿Ya? Ahora, si ustedes hubieran sido o más observando mejor, hubieran dado cuenta que esto es, son los dos iguales. Quiere decir que si acá hace 2X, cada X va a valer 65. ¿Bien? Ahora sí, nivel 2, ¿cuánto sale? En nivel 2 yo ya lo resolví, profesor. ¿Cuánto sale? X vale 20. 20 X vale no. 20, profesor. ¿En serio? En nivel 2, ¿cuánto sale? Se supone que los que miran para allá tienen que salir lo mismo que los que miran para el otro lado, ¿verdad? A ver, sumen bien, vamos a ver el nivel 2. A ver, resuélvalo bien el nivel 2. El nivel 2 es así. A ver, háganlo bien. ¿Quién ya lo hizo? Este vale X. A ver, ¿quién lo hizo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale X? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? Solamente sumar. A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuánto vale X? 15 grados. ¿Cuánto? 15 grados. 15. 15, muy ¿qué? Bien, muy bien. ¡Ah, sí! Este lado. Profesor, ya pensé. Profesor, es como si acá el pluma del libro hubiera un error. Acá el libro me ha puesto 40, me ha puesto 40. En mi libro me ha puesto 40, profesor. Por cierto, baja tu volumen de tu boca, por favor. A ver, sumemos. Por está bien, no solo que en mi libro me ha puesto 40 y era 45. A ver, sumemos. X más 45. Está mirando al otro lado, más 30. Bien, los que suman al otro lado deben ser igual a los que están mirando al otro lado, que sería 40... más 50. Bien. 45 más 30, ¿cuánto suman, chicos? 75 grados. Eso tiene que ser igual a 40 más 50, que sería 90. ¿Qué número sumado con 75 me da 90? O lo que es lo mismo, ustedes restan 90 menos 75 y X vale, como dijo su compañero, 15 grados. Muy bien. 15 grados. Muy bien, chicos.
Muy bien, los felicito. Han estado muy atentos. Ya estamos prácticamente llegando al final del libro. Vamos a hacer la última. Bien, vamos a ir a la última. Bien, vamos a la última pregunta en Asume el Reto. Asume el Reto. Bien, nos vamos a Asume el Reto. Bien, con eso estamos terminando ya. Este vale 2X más 20. Y este de acá mide X. Listo, chicos. A ver, chicos. Esto sería 2X más 20. Oh, no, X más 20. Ah, sí, ¿verdad? Mira, profesor, 20, 10, 10, 10, 10. ¿Cuánto sale? ¿10? ¿10? ¿No? Sí, cierto, 10. A ver, no sale 10. 30, 30, y X vale 10. X vale 10, y 20 más X es igual a 30. A ver, a ver, a ver. Así como está, no es ninguno de los ángulos que yo conozco. Profe, había dicho en el anterior problema, se confundió. A ver, dice, ahí X se han confundido porque, ¿te acuerdan ángulos opuestos por el vértice? Este ángulo tiene que ser iguales. Entonces, si este vale 2X más 20, este también vale 2X más 20. ¿Ya, chicos? Y ahora sí, ¿cómo se llaman estos dos ángulos? 3X más 20. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos dos ángulos? Profesor, es X más 20. Sí, 2X más 20, ahí está. 2X más 20. Sí, 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 profesor. Este? Pero X, lo escribimos. Es X más 20. X más 20, ya. X. Está bien. X sí, más 20. Profesor, solo es una X. Estos dos 30. Ángulos son, ¿cómo se llaman estos ángulos? Conjugados internos. Alterno. Conjugados internos. Conjugados internos. Conjugados internos. ¿Cuál es la propiedad de los perdón, sí, sí, internos? Sí. ¿Que la suma cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser la suma de estos dos? Conjugados internos. ¿Cuánto debe ser la suma, chicos? ¿Cuánto debe ser la suma de los conjugados internos? No, pero profesor, esto es alternos, porque tienen, está del lado cruzado. Hijo, por eso le decía, es parecido al anterior problema. Profesor, X vale 80. A ver, X vale... ¿No? A ver, vamos a ver cuánto mide, cuánto vale X. Estos dos ángulos 80. Son conjugados internos. 80, X vale 80. X más X es 2X, más 20 igual 180. Muy bien, al que ya lo hizo. A este 20 lo paso a restar. Sería 180 menos el ángulo 20. Sería 160. El ángulo multiplicado por 2 me da 160. 80. Ese sería. Bien. Chicos, quiero que sepan una cosa. Cuando ustedes profesor, tienen 2X, está multiplicando el 2. Y ese 2 lo van a pasar a dividir. Cuando ustedes tienen un número multiplicando, se pasa a dividir, ese, chicos. Ese es el mismo número. Pero, profesor... Dime. ¿Por qué, si es que... O sea, ¿en qué momento cuando... ¿Ya? O sea, cuando es alterno, porque es alterno... Ya, lo que pasa es que no hemos tenido acá alternos. Alterno es cuando un ángulo está acá y el otro al otro lado. Acuérdense, alternos. Cuando está a un lado y al otro lado, ¿no? Cuando uno está a un lado
y el otro al otro lado. Acá no, los dos están a un mismo lado. Por eso que se llaman conjugados. Y la propiedad es que suman 180. Si fueran alternos... El libro está del lado contrario. ¿Listo? Profesor, en el libro está del lado contrario. En el libro... Sí, dime. Está del lado contrario. ¿Cómo? En el libro está del lado contrario. O sea, sería alterno en el libro. En el libro está... ¿Qué está en orden contrario? ¿Qué está en orden contrario? Es operación. Están no... alternos. Están alternos en el libro. La última. ¿Esta de acá? Sí, están alternos, no, chico, en el libro. Chico, miren, quiero que vean lo siguiente. Ustedes tienen el ángulo acá y el ángulo acá. Acá no son alternos, ¿por qué? Para que sean alternos, el ángulo tendría que estar acá y acá. ¿Ya? Alterno. Pero no está acá ni un ángulo. Y si quieren ser alternos, tendría que estar el ángulo acá. Yo lo que he hecho es lo que hice en antes, cuando son los ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo es igual a este, por eso que le he puesto x más 20, porque son iguales, ¿ya? Porque son opuestos por el vértice. Y recién ahora sí tengo un par de ángulos que se llaman conjugados internos. ¿Y cuál es la propiedad de los conjugados? Que suman 180. Entiendan, chicos, así como está, no tiene ningún nombre. Este ángulo tengo que pasarlo acá para que estos ángulos sean conjugados internos. ¿Cómo lo he pasado acá? Por opuestos por el vértice. Cuando tienen un vértice, estos ángulos van a ser iguales. Iguales. ¿Ya, chicos? Ya. Tienen que tener cuidado con eso. Ya acabo de entender. Ya. Repasen, porque esto está siendo grabado. Ya con esto estamos terminando, chicos. Esperemos que ya estoy enviando más luego los videos y también su tarea para el día de hoy. Ya hemos terminado el libro, así que les pido por favor que repasen los tres tipos: alternos, internos y externos. ¿Cuál es su propiedad? Que son iguales. Luego los conjugados. Internos y externos, ¿cuál es su propiedad? Que la suma es 180, como hemos visto acá. ¿Y cuál es la propiedad de los correspondientes? Que son iguales. Uno está afuera y el otro dentro. Y también, son iguales. No son iguales. El que está mirando allá, la suma es igual de los que están mirando hacia el lado izquierdo. Muy bien, chicos. Yo los felicito por participar. Esperemos continuar así. Lo único que les pido, hijos, ya para terminar, no se olviden a lavarse las manitos, ¿bien? Son mis finalistas. Su fichita que le estoy enviando el día de hoy, por la tarde le estoy enviando su ficha, lávense las manitos, repasen sus videos y pónganse a hacer, también lo tienen en el libro, chicos, ojo, en el libro también lo tienen, ¿no? Los diferentes tipos de ángulos y esperemos que haya sido de provecho para que el día de hoy conozcan los diferentes ángulos de las rectas paralelas cortadas por una fe. Muy bien, como hace mi querido y estimado estudiante Josías. Adelante, ¿no? Siempre avanzando. Hay que pasar así. Muy bien. Nos vemos, chicos. Ya, profe. Los felicito. Nos vemos. Profesor. 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 Felicidades.